Bueno, vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias de esta jornada de día jueves a través de las pantallas del canal WIN. Somos todos cuando son exactamente las 2 de la tarde con 2 minutos desde día jueves 30 de septiembre. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a el informe, este reporte diario de noticias a través de las pantallas del canal WIN. Somos todos y por supuesto también a través de la ilustre municipalidad de WIN. Les pedimos a los vecinos que están en compañía de nosotros que nos ayuden a compartir esta información. Estamos en vivo y en directo a esta hora del día, 2 de la tarde con 2 minutos, partiendo esta jornada. Vamos a revisar lo que es la proyección meteorológica para el día de hoy, también para el día de mañana, en esta primavera que tenemos y, por supuesto, en este último día del mes de septiembre. Pasamos a revisar la proyección meteorológica a través de meteochile.gob.cl. Ahí está, revisamos entonces, jueves 30 de septiembre, una tarde completamente despejada, y para este día viernes, partiendo el mes de octubre, 5 grados como mínima, 21 grados como máxima, una tarde con nubosidad parcial para mañana se espera y por la mañana completamente despejado. El panorama ahí, 22 grados como máxima para hoy, 21 grados para mañana viernes. Importante también señalar y agregar que es bastante relevante el tener bastante protección en cuanto a lo que es la piel. Para evitar tener cualquier daño a la piel, recuerde que se pueden generar situaciones bastante complejas como cáncer a la piel, entre otros daños que genera el sol, y que por supuesto es bueno evitar, tratar de exponerse directamente al sol en los horarios de mayor calor, como por ejemplo de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y utilizar factor solar e hidratarse bastante. Pasamos a revisar noticias en el sector, en diferentes puntos de la comuna de WIN que se encuentran agrupados en este informe del departamento de WIN Seguro. La mañana este jueves 30 de septiembre, a las 7 de la mañana con 34 minutos, las unidades de emergencia recibieron llamado por volcamiento de vehículo menor de alta energía, dejando a 3 personas involucradas, 2 de ellas lesionadas. Estamos viendo ahí en imágenes, por supuesto, parte de lo que son las imágenes de lo que fue esta colisión de gran energía. Según informe, se trataría de un menor de edad con corte en su parte frontal, policontuso. El segundo lesionado estaría policontuso y el tercer involucrado no requirió atención médica. Es parte de las imágenes que tenemos con respecto a lo que fue este lamentable accidente durante el transcurso de esta jornada. Se inmovilizó para su posterior traslado a lo que fue a lo que es el centro de asistencia. Podemos ver ahí las condiciones en las cuales quedó este vehículo, que recibió el impacto por el costado del copiloto, que sin lugar a dudas, por supuesto, es una de las personas que aparece ahí bastante lesionadas. En este lugar asistieron bomberos de la tercera y cuarta compañía, también carabineros, quienes realizaron control de seguridad y también del tránsito. Ahí está. Las imágenes, afortunadamente no tenemos víctimas fatales que lamentar, por supuesto. Seguimos revisando más información entregada por nuestros amigos del departamento de WIN Seguro. Corte de calles entre Carlos Condel y Balmaceda. Escuche bien que hasta las 4 de la tarde este día jueves vamos a tener ahí trabajos que comenzaron a las 8 y media de la mañana, y hasta las 4 de la tarde de este jueves 30 de septiembre se van a estar realizando en diferentes puntos de la comunidad de WIN, principalmente el sector céntrico entre calle Carlos Condel y Balmaceda. La unidad eléctrica de CGE realiza trabajos de corte de ramas, por supuesto, para evitar que en los meses de invierno podamos tener algún problema. Se encuentra entre la línea baja y la mediana de tensión. Esto se realiza por reiterados reclamos por parte de los vecinos del sector y comerciantes también con respecto a lo que son ya sea cortes en el suministro o también caídas de estas mismas ramas, que sin lugar a dudas, por supuesto, cuando los árboles ya tienen un tiempo, puede generar ahí esta caída, este desprendimiento, que puede traer un problema mucho mayor ahí a la ciudadanía, o cualquier tipo de lesión pueda generar a las personas. Ahí está entonces esta información con respecto a estos trabajos hasta las 4 de la tarde de esta jornada de día jueves. Pasamos a revisar noticias en el ámbito de la salud, porque comienza el proceso de vacunación en diferentes establecimientos. Ya contamos con un calendario para que los vecinos puedan saber cuál es la fecha de la cual pueden vacunar a sus hijos y cómo va a partir todo esto. Todos los detalles se los contamos a continuación. Desde el próximo lunes 4 de octubre comenzará la vacunación COVID-19 para niños, niñas de 6 a 11 años en todos los establecimientos educacionales de WIN. Debido a esta información, el equipo de salud ya reorganizó el calendario para cada colegio o liceo de la comuna, comenzando por el Colegio Campanario y finalizando la inoculación el viernes 29 de octubre con la Escuela Hermano Bernardo.
El MinSal dijo que vacunáramos los colegios de primero a octavo. En octavo ya tienen más de 11 años, pero se va a coordinar para vacunar de primero a octavo por si hay algún rezagado de esa edad. Es de esa manera como se coordina todo. O sea, nosotros enviamos cartas a las direcciones de los colegios, de todos los colegios de la comuna, y a su vez el ministerio instruyó enviar una carta de autorización, porque esta vacuna es voluntaria, ¿ya? Entonces, en el colegio van a tener la carta que los apoderados que autorizan a su hijo a vacunarse contra el COVID, a recibir la vacuna Sinovac, que es la que corresponde. Todos los establecimientos educacionales y alumnas, alumnos de los distintos grados académicos que sean parte de la comunidad escolar comunal están contemplados en el proceso de vacunación, en el cual a cada madre, padre o tutor se reforzará la información, ya que al ser una vacuna voluntaria serán ellos los encargados de firmar una autorización para que la o el estudiante sea vacunado. Se pueden acercar a los puntos de vacunación de Buin, especialmente los niños que no asistan a colegios de nuestra comuna o que no estén asistiendo o estén inscritos, que den exámenes libres. Y lo otro, una información muy importante que le hemos hecho hincapié a varios apoderados que han venido acá a poner las vacunas de primero básico, es que la vacuna COVID se puede poner en conjunto con otras vacunas, excepto con la vacuna tresvírica que reciben los niños en primero básico. Si un niño ha recibido su vacuna tresvírica en primero básico, debe esperar 14 días para recibir la vacuna COVID. De todas formas, los vamos a vacunar con el COVID-19. Tiene que esperar esos 14 días. Recordar que los niños, niñas y adolescentes que no sean parte de algún establecimiento de la comuna, pero que residan en Buin o estén en modalidad de exámenes libres, pueden acercarse a cualquiera de los tres puntos de vacunación en la comuna, que son el Centro Cultural de Buin, Cefam Maipo e Iglesia del Alto Jagüel, todos funcionando solo de 9 a 12:30 o hasta agotar stock. Ahí está haciendo la información importante con respecto a lo que es este proceso de vacunación. Vamos a repetir, vamos a pasar a revisar lo que es este calendario y, por supuesto, donde están las fechas de vacunación, para que podamos ver ahí, compartir esta información. ¿Cuáles son los colegios donde van a estar vacunando los próximos días? Calendario de vacunación escolar de 6 a 11 años, COVID-19 en Buin. El lunes 4 de octubre, Colegio Campanario. El día martes 5, Mundo en Palabras, Colegio San Ignacio, Colegio San Isidro. El día miércoles 6 de octubre, Colegio Inglés, Escuela Villaseca, Colegio San Fernando Oriente, Escuela de Valdivia de Paine. El día jueves 7 de octubre, la Escuela de Biluco, Liceo San, Colegio San Marcel, Colegio Los Cóndores, Colegio El Roble. El día viernes 8 de octubre, Colegio San Mary. Y el día martes 12 de octubre, Liceo Francisco Javier Kruger en el Linderos, Escuela de los Rosales del Bajo y Mi Mundo en Palabras. El día miércoles 13 de octubre, Colegio Alto del Valle, Escuela Los Salinas y también Colegio Saint James. El día miércoles 13 de octubre. El día jueves 14 de octubre, Colegio Pablo Apóstol, Colegio Patagonia, Colegio Alto del Valle, y el día viernes 15, Liceo Alto Jahuel, Colegio Pucaray. Seguimos revisando entonces otros sectores durante el mes de octubre, otros establecimientos donde se van a estar realizando este proceso de vacunación. El día lunes 18 de octubre, Colegio María de Los Ángeles, Escuela Don Orione, Liceo Cardenal Caro. El martes 19 de octubre, Liceo Cardenal Caro, Escuela Los Aromos, el Colegio Maipo. El día miércoles 20 de octubre, Colegio Maipo, Liceo Cardenal Caro. El jueves 21 de octubre, Liceo Cardenal Caro, Escuela Campuzano número 72, Colegio Labrador. El viernes 22 de octubre, Colegio Buin, Colegio Santa Teresa. El lunes 25 de octubre, el Liceo 131. El martes 26 de octubre, Liceo 131, Escuela Humberto Moreno Ramírez. Y el miércoles 27 de octubre, Colegio San Fernando Poniente, Liceo 131. El jueves 28 de octubre, Liceo 131. Y el viernes 29, Escuela Hermanos Bernardo. Son los establecimientos donde se está realizando este proceso de vacunación desde el día 5 de octubre. Así que muy atentos, vecinos, vecinas, en cuanto a lo que es esta situación y lo que es este proceso de vacunación en los diferentes establecimientos. 6 a 11 años, pero como señalaban ahí en la nota, también van a tener consideración con octavo básico los niños que cumplan 12 y 13 años que necesiten ser vacunados.
Seguimos revisando más información. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que se informa con nosotros a través de las redes sociales, que, por supuesto, están en constante conocimiento de las cosas que pasan en la comuna de Buin. Los invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión para poder llegar a más vecinos y de esta manera entregarles este mismo mensaje a todos esos papitos que necesitan saber cuál es la fecha en la que sus hijos deben vacunarse. Pasamos a revisar información con respecto a lo que es el estado de catástrofe, un estado que, por supuesto, estuvimos mucho tiempo inmersos dentro de él, pero que va a dejar de funcionar prontamente. Los invito a revisar esta siguiente nota. Hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Restricciones que quedan en el pasado a partir de este viernes con el término de estado de excepción que termina luego de un año y medio, anuncio entregado en cadena nacional por el presidente de la República. Era necesario después de todo lo que estaba pasando, igual la gente venía saliendo y al final es como viene siendo más agradable para uno, se siente más cómodo. Es preocupante porque igual ha muerto harta gente y la gente nunca ha tomado conciencia de lo que es esta enfermedad. Hoy anunciamos un nuevo plan paso a paso, cuyos contenidos dará a conocer el Ministerio de Salud y cuyas medidas e instrucciones deben ser estrictamente cumplidas. Término también modificaciones al plan paso a paso que hoy conocemos. Los anuncios que hacemos hoy significan mayores libertades, pero también exigen mayores responsabilidades de todos los chilenos. Restricciones que serán de la forma en que realizamos nuestras actividades y no a la movilidad de las personas. La región metropolitana completa, todas sus comunas pasan a etapa cuarentena. Y en la región metropolitana todas las comunas entran en cuarentena. La medida más severa que debo anunciar es una cuarentena total. Paso a paso que termina con las cuarentenas, incluso la de fin de semana y toques de queda, pero no con el pase de movilidad que se comenzará a solicitar a partir de los 12 años. Igual da un poco de miedo así volver a empezar esta, que vuelva a empezar todo y que todo se vaya al carajo, por así decirlo. Sí, ojalá la gente tome conciencia, porque nos cuidamos unos, lamentablemente son pocos los que se cuidan. Paso a paso significa mantener la vigilancia epidemiológica de todo el país, ver cuál es la situación epidemiológica y sanitaria. Creo que hay que reforzar la autorresponsabilidad, la autodisciplina y mantener el distanciamiento físico y usar mascarilla. IFE Universal, Laboral, Crédito Fogape, Bono Pyme, Ley Servicios Básicos, Extensión de Postnatal, Servicios Sociales que se mantendrán. Las familias recibirán el pago de octubre y de noviembre al 100% independiente de que no tengamos un estado de excepción. Pase que se continuará exigiendo para entrar a restaurantes y cafeterías, por ejemplo en fase de restricción, solo se podrá hacer en lugares abiertos y solo para quienes tengan el pase de movilidad. En fase 3, 4 y 5 se pedirá para espacios cerrados. La autoridad sanitaria posee atribuciones contempladas en el Código Sanitario. Puede determinar la cuarentena de una persona o grupo de personas infectadas. Después de todo, uno siempre tiene que tener la responsabilidad delante, ¿no? Si uno va a salir, siempre va pensando en lo que va a hacer. Uno que no piensa lo que va a hacer es un loco. Creo que sí, pues mientras más gente, más ventas hay. Pero igual yo me he adecuado al trabajo. Yo, por ejemplo, ahora trabajo de la 1 a la 8 por lo mismo, por la fila del banco. Porque en la mañana no se puede estar aquí. Es demasiada la gente que viene al banco. Yo creo que a la gente que vende por ahí también, a los locales sobre todo. A mí me viene bien. Los aforos permitidos serán 5 personas en restricción con o sin pase de movilidad, 5 personas en transición y 10 si todos tienen el pase de movilidad, 10 personas en preparación y 25 con pase de movilidad, 20 en apertura inicial y 50 con pase de movilidad, 20 en apertura avanzada y sin límite de personas si todos tienen el pase de movilidad. Es de vital importancia que todos tengamos plena conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado. Y en consecuencia, tenemos que seguir cuidando nuestra salud y nuestras vidas. Mayores libertades que después de 557 días vuelven, pero que no significa que termina con la responsabilidad que cada uno debemos tener, entendiendo que la pandemia continúa y lo más importante es su seguridad y de quienes lo rodean.
Así es, recuperamos esta libertad en lo que tiene que ver con este estado de catástrofe, por supuesto tratar de mantenerlo para poder de alguna manera seguir manteniendo este tipo de libertades y poder de alguna manera volver a la tan anhelada normalidad una vez que el virus pueda ser controlado a nivel nacional e internacional. Pasamos a revisar titulares, biobiochile.cl, 2 de la tarde con 17 minutos, estamos en vivo a través de las pantallas de nuestro canal, por supuesto, y pasamos a revisar parte de lo que nos dicen los medios a esta hora del día. Bueno, las noticias destacadas tiene que ver con un tema político ligado a Sichel, quien finalmente reconoció su en qué utilizó este retiro al 10%, que sí, efectivamente hizo uno de los retiros y que lo dejó puesto en una APB para poder de alguna forma generar mayores dividendos con respecto a esto. Seguimos revisando más información. MinSal reporta nivel de contagios más altos en 6 semanas. Es otro de los titulares destacados en el ámbito de la salud en este plan paso a paso. ¿Qué más? Furgón con 18 escolares vuelca en sector de El Alto de Nueva Imperial. Es otro de los titulares destacados durante esta jornada. Piñera descarta recuperación del empleo y, destaca recuperación del empleo y asegura que se crearán más oportunidades al respecto. Por falta de información, Fisco deberá indemnizar a mujer que quedó embarazada tras esterilizarse. Es otra de las noticias. Perdí 17 millones en una inversión falsa. Víctimas relatan cómo cayeron en estafa de internet. El nuevo modo de estafa que alarma a los famosos. Pancho Saavedra denunció uso de su imagen. Es otro de los titulares. Nos vamos con más información a esta hora del día que a través de las pantallas de nuestro canal. Después de más de un mes después de pasar las fiestas patrias, nuestro mes patrio, las frutas y las verduras bajaron de precio, por supuesto, con respecto a lo que es la baja de la demanda. Los invito a revisar esta siguiente nota. ¿Cómo están, vecinos? Hemos llegado aquí hasta la principal centro de abastecimiento de nuestra comuna, la Feria Razzuris, para conocer cómo ha ido la evolución de los precios. Recordemos que en el mes de septiembre hubo un alza importante de precios de las frutas, las verduras, la hortaliza en general. Y hemos querido saber cómo está el panorama, la radiografía económica en este minuto acá en nuestra feria, la principal lugar donde la gente se abastece. Estuvimos conversando con los locatarios, estuvimos conversando con los clientes que vienen a comprar y en general hay opiniones de todo tipo. Hay gente que señala que los precios han subido, otros dicen que se han mantenido, otros han pegado una baja. Escuchemos un poquito lo que conversaron los clientes que vinieron a comprar el día de hoy a la Feria Razzuris. ¿Han bajado? Sí, lo que pesa. ¿Y qué he notado, por ejemplo, que han bajado? ¿En qué cosa? Plátano, que estaba más caro. Ahora está más barato. Sí. ¿A cuánto lo compraba antes? 800, a 1000, a 1300. ¿Y ahora? Ahora está 600. 600. ¿Ya está la fruta bajado? Sí, las lechugas también. Papa, las frutas. Estas cuestiones de lechuga que uno las compraba a 400 pesos, ahora están a 600. Y así, pues, sucesivamente, está todo más caro. En general yo vengo el día fin de semana y el fin de semana igual está como un poquito más alto. Entonces hoy día mi día libre de trabajo, aproveché de venir el jueves. ¿Lo tomas barato el día de semana? Sí, sí. Igual uno hace comparaciones en relación a los otros días. Lo que sí está caro es el tomate. Tomate caro en como en todos los lugares. Pero hay que darse el tiempo nomás y buscar lo que esté mejor también. A veces el precio en cuanto a barato no es como la calidad también. Sí. O sea, lo barato sale caro, a veces dicen. Caro los precios. Sí, sí, más caro. Sí, es bien poco lo que bajó después del 18. Ya. Antes, por ejemplo, ¿con cuánto usted venía a la feria y con cuánto tiene que venir ahora para comprar lo mismo? No, antes venía yo con 50 lucas y ahora un poquito menos, 35, 40, más o menos lo que bajó. ¿Qué es lo más caro que he notado que ha subido? Aquí el tomate. El tomate. El tomate todavía está caro. ¿Y lo más bajo que he notado? Lo más bajo, un poquito, ¿no? Sí, la fruta bajó un poco. Aquí están baratos, pero más allá están bien caros. ¿Ya? Aquí están baratos, sí. ¿Es variable acá según el puesto? Sí. Ya. Oye, ¿y qué cosa ha notado que está más bajo o más caro? Lo que está más caro, los brócolis, casi no hay. Ya. Y lo que está más... El tomate también subió. Tomate. La zanahoria. Ya. El pepino está muy caro también.
Esa es la opinión de las personas que han venido a comprar aquí a la feria Errázuriz. En general hay opiniones diversas. Unas señalan que ha subido, otras señalan que han bajado. Pero conversamos también con el representante aquí de los feriantes, Rodrigo Luengo, que nos señaló cómo es la realidad, cómo ellos compran en La Vega, cómo se ha producido el alza y por qué se han producido el alza de ciertos alimentos, sobre todo, por ejemplo, el tomate y las papas. Escuchemos lo que nos dijo Rodrigo Luengo. Las cosas es que los precios sí han subido un poco ya, así como cierta cantidad de productos, por ejemplo, el tomate que ha subido, las papas han subido alrededor de 50 pesos, 100 pesos por kilo, ¿ya? Pero así como han subido algunos productos, han bajado unos productos, por ejemplo, los cítricos han bajado, lo que es naranja, limón, ya algunas frutas también han bajado su precio y considerablemente, ¿ya? Y toda esta alza de precios se debe a la demanda que está viviendo el país, o sea, a la entrega de bonos, a la entrega de beneficios que está proporcionando el Estado. Entonces hay un aprovechamiento por parte del sistema, ya del sistema comercial en este caso. Así que te toca comprar más caro, ¿no? Exactamente, claro. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy en promedio una caja de lechuga escarola en el mercado mayorista vale 10.000 a 12.000 pesos, ¿ya? Entonces eso ya tiene un costo de 900, 800 pesos por unidad. ¿Cuánto antes era eso? Estamos hablando 6 meses antes, 5.000 pesos la caja. Fijarse primero que nada en el producto, que el producto sea de buena calidad, ya que el producto, por ejemplo, productos verdes que no estén húmedos, ya porque eso amerita a comprar un producto caro, y si está húmedo, bueno, no les va a durar. Lo otro también es tratar de buscar precio. La feria es libre de precio, ya es un libre mercado. Bueno, esas son las palabras de Rodrigo Luengo. Él nos señala que es clave cotizar y por eso estamos aquí con Gonzalo, ¿cierto? Gonzalo se caracteriza por ser uno de los puestos que tiene los precios más baratos de fruta y verdura. Gonzalo, estuvimos viendo ahí, tú estás dentro de lo más barato. Estaba viendo, por ejemplo, tienes a 590 pesos el kilo de manzana, más adentro está mucho más caro. Cuéntanos un poquito, la recomendación, nos decía Rodrigo, es cotizar. Sí, siempre es bueno dar una vuelta a la feria, mirar precio, calidad de fruta y bueno, la gente acá, cada cual elige dónde comprar, pero nosotros nos caracterizamos por tener buenos precios, buena fruta y uno nunca puede desmerecer a los demás, pero gracias a Dios vendemos harta frutita porque tenemos buenos precios. Sí, oye, bueno, y estos buenos precios, como tú señalabas, también significa calidad, porque a veces compramos productos más baratos, pero no están muy buena calidad, no duran mucho tiempo. Sí, nosotros, bueno, logramos vender a esos precios por el volumen de fruta que movemos en la feria, pero cada cual lamentablemente tiene el derecho a vender los precios que quiere. Yo, gracias a Dios, trato de ganarme un precio justo y que la clientela también nos siga y nos compre, nos prefiera toda la semana. ¿Y por qué crees tú que se debe esta diferencia de precio entre, por ejemplo, un puesto y otro? En dos cuadras más allá está como a 300 pesos más caro el kilo. Es un tema más que nada porque uno también, así como vende, compra en diferentes lugares. Pero nada más que por eso, hay gente que no compra tanto volumen y no compra tanto, o sea, no adquiere un buen precio. Nosotros tratamos de trabajar toda la semana para tener buenos precios. Ya, perfecto. Oye, entonces invitemos a la gente para que sepa dónde queda el puesto tuyo, dónde te pueden ubicar. Bueno, nosotros estamos en la feria de Errázuriz, en la entradita somos el puesto 10 y 11. Y lo invitamos aquí a que conozcan San Agustín. San Agustín. Sí, la frutita toda la semana fresco y buenos precios. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, aquí está, como dice el locatario, San Agustín. Podemos ver aquí, por ejemplo, 2 kilos de naranja en 1.000 pesos. Es bastante económica. Recordemos que esto experimentó un alza. Los cítricos han sido los que más han bajado, que los limones y las naranjas. Bueno, ese es el despacho que estamos revisando para ustedes. Lo importante es que coticen, como decían, se fijen también en la calidad, porque a veces, como decía una clienta ahí, lo barato cuesta caro. Ahí está, vecino, a veces lo barato cuesta caro. Seguimos revisando información, nosotros comenzamos a despedirnos ya, en un ratito más viene el matinal de la tarde, 2 de la tarde con 26 minutos, estamos dando por finalizado el programa del día de hoy y pasamos a revisar esta información que tiene que ver con el comienzo de unos trabajos en el sector de Valdivia de Paine, que por supuesto son bastante importantes. Esto parte el día 4 de octubre, los invito a revisar esta siguiente nota y será hasta mañana, si Dios así lo quiere. Chao, chao.
Vecinos, nos encontramos en el sector de Valdivia de Paine por unos trabajos que comenzaron, cierto, hace algún tiempo y que se van a estar retomando durante esta jornada. Tiene que ver con la ampliación del alcantarillado, cierto, por parte de las empresas Aguas Andina. Y por supuesto, va a haber desviación de tránsito y comentarles pertinentemente a todos los vecinos del sector para su consejo. Nos encontramos directamente con la directora de tránsito, la señora Viviana, comentarnos, cierto, se van a estar realizando desviaciones en el tránsito y por supuesto también, me imagino, el departamento va a tomar las medidas pertinentes para la señalización y también el aviso a los vecinos. Bueno, sí, hola, buenos días. Sí, efectivamente, este trabajo está siendo, digamos, ordenado por la misma empresa, quienes también tienen que encargarse de los cortes de tránsito. Van a ser muy similares a los del trabajo anterior, pero obviamente con mayor resguardo, es obviamente también con menor tiempo. Esperamos que sea dentro de 45 días que está programado el trabajo. Van a partir este día lunes realizando, digamos, ya las señalizaciones para poder desviar el tránsito, sobre todo de camiones, ya que el camión obviamente de mayor envergadura no podrá transitar por este sector. Por lo tanto, desde Paine, de los accesos de Paine, ya tenemos desviación. Situación obviamente que tiene que ser vigilada y controlada por ellos mismos. No obstante, cierto, nosotros también vamos a estar en terreno vigilando que esto se tomen las medidas pertinentes. Bueno, vamos a agradecer, cierto, a la directora de tránsito, por supuesto. Avenida Chile, una, cierto, de las avenidas principales que conecta toda la arteria de Valdivia de Paine, y por supuesto es muy importante los trabajos que se van a estar realizando entre Arturo Prat y Pedro Aguirre Cerda. Los vecinos estaban al tanto que anteriormente se habían realizado estos trabajos, y comentarles un poquito, recordarles por qué se pausaron y por qué se están retomando en esta jornada. Perfecto, los trabajos que se realizaron primero fueron por trabajo de un recambio del colector, el cual ya estaba fallando. El momento de ejecutar la construcción del colector, empezó a presentar falla en la calzada contigua a la que se estaba trabajando. Empezó a presentar fallas estructurales, las cuales se pueden apreciar en estos momentos, por lo cual se tomó en contacto con Vialidad para que pudiesen tener un pronunciamiento, y se tuvo que generar un proyecto nuevo en el cual se tuvo que cambiar también el paquete estructural en la calzada que ya se repuso y generar un nuevo paquete estructural para la calzada que se va a reponer. Bueno, me imagino también que esto tiene una duración específica, ¿cierto?, de trabajo. Ustedes estuvieron en conversación, ¿verdad?, con la empresa tratando de limitar, ¿verdad?, todas las exigencias, ¿cierto?, de lado a lado, tanto de la empresa como del municipio, y que obviamente, me imagino, los vecinos van a querer que esto se solucione lo antes posible. ¿Se acordaron ya estimaciones de tiempo en los trabajos, días, ¿cierto?, que van a estar trabajando como para entendimiento de los vecinos? Sí, la duración van a ser de 45 días, va a partir el día lunes 4 y aproximadamente debe estar terminando el día 20 de enero. Un trabajo mucho más rápido, 20 de noviembre, perdón, 20 de noviembre. Es un trabajo mucho más rápido que el anterior porque no incluye la construcción ni profundizar con excavaciones hasta el colector, sino que se van a sacar, el paquete estructural son 70 centímetros que se van a hacer de excavación, se va a rellenar con subbase, con base y la carpeta asfáltica. Y como ya se sabe, el asfalto una vez ya instalado se puede dar al uso inmediatamente. Por último, estos trabajos, ¿qué vienen a mejorar precisamente aquellos vecinos que dicen, bueno, tanto trabajo, ¿en qué me va a beneficiar a mí, por así decirlo? Bueno, el trabajo original era evitar que este colector ya estaba fallando por el diámetro, por capacidad. Se mejoró el servicio y el caudal que puede transportar este colector. En el tema de la pavimentación, ahora sí va a tener un pavimento con un mejor estándar del que está en estos momentos y un pavimento que va a prestar mejores prestaciones. También mejor servicibilidad a los usuarios. También se hay que, dentro de los trabajos también hay que remarcar la señalética vial que existía, se van a remarcar los cruces peatonales. Entonces sí va a quedar un pavimento mucho más mejor. Ahí estaba, entonces agradecemos también a Rodrigo Ortuza por parte, cierto, de obras de la municipalidad. Comentarle a los vecinos, trabajos que van a comenzar, cierto, este próximo lunes 4 de octubre, para que estén atentos. Trabajos que se van a estar realizando, cierto, en la avenida principal de Valdivia de Paine, entre la calle, cierto, Arturo Prat y también Pedro Aguirre Cerda. Por supuesto, la desviación se van a hacer por el interior y también a los vecinos a estar atentos. Por supuesto, noticias que vamos a seguir informando, sobre todo cuando inicie los trabajos.